Argentino, el himno boliviano, lo hemos visto toda la pasión desplegada, y ahora lo que vemos desplegado son los once, en este caso el once de Bolivia, que va a ser el siguiente: Carlos Arias, Luis Ribeiro, Luis Gatti Ribeiro. De clasificaciones, un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del partido Costa de Marfil Malawi, un auténtico desastre tan sentido, algo que afecta muy de cerca para Raúl Alfonsín y para toda Argentina. Recordemos que una vez que ganó Argentina el Mundial 86, cuando volvió de tierras aztecas. De la historia de Argentina, después de superar la dictadura, y que ha fallecido después de una larga enfermedad. El partido que ha comenzado, tanto vamos a ver cómo rinde de esta manera Argentina y qué actitud toma también Bolivia. Primer disparo lejano detiene Juan Pablo Carrizo. Daniel Pasarela decía, la pelota no dobla. La pelota no dobla. Segundo intento, y esta vez la pelota pasa más cerca del larguero. Primero había probado Alex da Rosa, y ahora desde muy lejos a Don Reyes. También lo ha intentado el futbolista de Bolívar, dos seguidas en dos minutos. De golpe de aire, no sabes. Aquí no es por el aire, sino más por el tema de la altura. Ronald García, que ha tirado ahí un caño, que ha provocado en qué zona del terreno de juego se mueve. Y vamos a ver por dónde termina apareciendo Lucho González. Remate picado, el balón que se va muy próximo a la portería de Carrizo. Una vez que busca compañeros en el lado izquierdo, encuentra a da Rosa. Buen balón de da Rosa. La pelota cruzada por el interior del área pequeña. No ha llegado Botero por muy poco. Y esto empieza a preocupar. No sé si es achacable a la altitud. Y distribuyen la pelota y hacen mover la pelota. Y suben tocando y avanzando poco a poco. Pero para esos equipos de juego directo, como es esta Argentina en ataque, con Messi, con Tevez, gente muy explosiva, ¿eh? Ahí, en este escenario, les cuesta más. Abdón Reyes, que quiere meter la pelota al área. Al final, salvo como Mascherano, no se pueden sustraer a ese trabajo físico en la medular, y ellos lo están sufriendo desde el inicio. De nuevo una buena colada desde atrás. Gran disparo. La acción previa de Luis Gatti, el disparo. No es fuera de juego, se han parado pensando que es fuera de juego y no lo es. Y ahí está Messi en línea de fondo, Messi levantando la cabeza, el pase atrás de Messi. Llegaba atrás, ¿no? Por eso digo que Argentina debería quizá tratar más de subir. El tema de la altura, hay que recordar que Argentina, cuidado. Otro balón lejano, otra vez Carrizo. Es un pim pam pum, es un auténtico bombardeo sobre la portería de Juan Pablo Carrizo. Creo que ha sido bajo minutos de juego. Botero, Joaquín Botero, que ha retrasado, ha buscado a Ronald García. El intento de topase, la pelota suelta, Botero, el balón en el área, el amago por parte de Marcelo Martins, y la pelota que acaba en gol. En el 11 de esta primera mitad, y después de mucho llamar a la puerta, al final Bolivia, llamar a la puerta, no el gesto que hacía Martins, que era un poquito más agresivo, se veía venir. Estaba claro que Bolivia se aproximaba al gol, y al final lo ha conseguido. 1-0, minuto 11, Marcelo Martins. Y todo parte de un saque de banda mal defendido por Argentina, que estaba prácticamente la zaga albiceleste, estaba en línea en un saque de banda, en vez de estar, luego le intenta dar de puntera. Yo creo que lo mete casi con los tacos, ¿no? Casi con la plantilla. Mira, hay más, hay más, hay más. El disparo que se marcha fuera por muy poquito, pegado al... Pero si no, es mucho mejor lo que ha hecho Argentina, y que ya prácticamente todos los equipos lo hacen. Podríamos hablar de muchas cosas, mucho de Bolivia, por supuesto, pero de muchas otras cosas. Bueno, un ejemplo más de lo mucho que sabe nuestro comentarista esta noche. Sabe también Bolivia qué hacer para crearle problemas a Carrizo. Otro balón lejanísimo, otra pelota que se ha ido en esta oportunidad al larguero. El disparo de Torrico. Lo están intentando todos. Da Rosa, Torrico, hemos visto también a Ronald García. Todo futbolista que llega a una distancia. Envío de Gabriel Heinze al círculo central. Ahí se ha revuelto con la velocidad de siempre Leo Messi. Leo Messi acelera. Le acompaña Tevez por abajo, la pelota para Messi, pelota picada, qué mano de Carlos Arias. Espectacular, ¿eh? Sutil Leo Messi, Carlos Arias, que ahí ha llegado, esta vez sí cumpliendo con los cánones del buen portero, metiendo la mano y sacando el balón. Bueno, detuvo. Pasó ese balón que llevaba mucho peligro.
Reyes, pierde Reyes, Bolivia empieza a cometer errores importantes. Mira. Y Argentina, que utiliza el mismo arma. El mismo arma. Lanzamiento lejanísimo, creo que ha sido Lucho, quien ha probado fortuna con la pierna derecha. Y el gol de Argentina que le permite igualar el partido. Un lanzamiento muy lejano. Maradona que Gago. No mueve un músculo. Ahí no estaba si Gago y Lucho. Lucho o Gago, el que ha disparado. Y esta vez Carlos Arias, que ha sido el sorprendido. Brasil, un desastre. Y en la final desapareció Riquelme. Cuidado el disparo, otro balón buscando puerta por parte de los argentinos. Y en el minuto 92, Albert Riera conseguía el 1-2 para la selección de Vicente del Bosque. Javier, te ponemos la medalla. Bueno, te la has ganado. Juega Gatti, dejando para Ronald García. Se echa atrás Argentina, le cede terreno ahí al conjunto boliviano. Abdón Reyes. Reyes recorta. Un nuevo disparo, otro balón peligroso para Don Carrizo. Muy bien Carrizo, además. Excelente Da Rosa y Carrizo, que está teniendo... Que es más por la falta de intensidad y ese cambio de ritmo de ir a buscar al que va a lanzar. En la defensa normalmente cambia de ritmo, se va al suelo. Messi, le han tocado, aguanta Messi, disparo Messi. Estaba ahí esperando Arias, la pelota fue mostrado ahí al futbolista boliviano. Otro balón con peligro, otra pelota para Carrizo, se le escapa el balón, taconazo atrás, Martins. Va a terminar perdiendo, que hay un jugador boliviano en el área, indica penalti Martín Vázquez. Da Rosa, que ha caído en el área después del error de Juan Pablo Carrizo. El partido no tiene ni un instante de pausa, la pelota que va de área a área y siempre con oportunidades muy claras de gol. Botero, que ha estado pillo, listo, inteligente y generoso en la jugada que ha propiciado el penalti. Ahí va, amaga, golpea y logra marcar. Bolivia otra vez por delante. Y creo que en el global de lo que estamos viendo en esta primera mitad, merece estar por delante. Sí, pues lo está mereciendo por primero por pegada, segundo por intensidad y tercero porque está sufriendo muchísimo una zaga argentina que hoy se está mostrando bastante dislocada, ¿no? Demasiada distancia entre líneas, una Argentina muy descosida y que sobre todo no logra tener en Brasil. Y Senado Barrosa es naturalizado. Sí, saque de banda para el equipo de Erwin Platini Sánchez. En horizontal Rivero hacia Juan Manuel Peña. Peña que complica a su portero, a su defensa. Sale como puede Carlos Arias. Ha dudado Arias, ha optado por un recurso un tanto extraño, una acrobacia que le ha salido bien. Botero va a recibir, Botero que quiere tirar un caño. El remate Carrizo, Martins, esta vez no hay rechace. Importante. Sí. Y luego se ha precipitado un poquito a lo mejor en la definición. Ha querido resolver muy pronto para sorprender. Mira, aquí yo creo que ahí podría haber metido tranquilamente la cabeza, ¿no? Porque se ha precipitado en ese penalti. Es una falta. Yo no creo que haya... Cuidado, Carrizo. Al final ha sacado ahí Carrizo y una extremis. Ahí tiene la sangre de hielo Carrizo. Es un guardameta que juega muy bien con los pies, pero más allá de esa técnica individual con los pies, Javier, sobre todo la frialdad que le caracteriza siempre. Sí. En Roma hemos visto... De gol, ¿por qué no? En estos instantes finales. Pelota que en efecto buscaba portería, pero Carlos Arias... Ahí no se vio sorprendido por Leo Messi. Ha sacado muy largo. Él sí ha sorprendido a la defensa de Argentina. Ahí está Botero. Botero espera apoyo. Vamos a ver quién llega. Botero. Ya ha visto un recurso. Remate de cabeza. ¡Qué gol! Da Rosa marca el tercero de Bolivia. Una jugada que se ha inventado Carlos Arias, que ha pulido Botero. Y Da Rosa, que está en casi todas en esta primera mitad, logra el 3-1. Esto ya no es un resultado... Es sorprendente, visto lo visto, y Argentina se está llevando un repaso serio. Y creo que ha sido el bonito detalle de que ha ido a abrazarle al defensor, a Carlos Arias, porque claro, después del error para el empate, el mérito de él, lo que hablábamos antes, cuando tú adelantas la defensa tanto, ahí... Hacer balones entre los tres palos y con peligro, esta vez no encontró un buen lanzamiento el lateral boliviano, Peña... En la grada de Hernando Siles empiezan a corear todos y cada uno de los pases de la selección boliviana. Abdón Reyes, cambio de ritmo, se quiere marchar de Javier Zanetti. Eso no es fácil, yo creo que Zanetti le ha cazado. Le ha cazado Zanetti, centró Abdón Reyes, pero me da la sensación de que cuando ya la pelota había salido de su bota, ha hecho presa ahí Javier Zanetti. En ese tipo de jugadas está bastante... protegida por... Pelota suelta, Ronald García, que buscó el disparo y el remate final alto. Desde fuera, que buscando remates dentro del área, ahí se precipitó demasiado. Al puesto quinto,
aumentaría. Ya sería más larga. Habría esa fractura de la que hablaba Xavier al principio, entre esos cuatro directos clasificados, el que promocionaría. Uy. Centro de Martins, gol. El remate a gol, el cuarto de Bolivia, Botero que repite en el partido, de cabeza consigue Joaquín Botero el cuarto gol de la selección boliviana. Esto, excelente. Yo no sé si es pintarle la cara al rival, pero Argentina está saliendo con serios daños de momento a su visita, en su visita a La Paz. Un problema defensivo que hemos visto. Colectivo. Ya. El problema es, como decía Xavier, que Argentina no está teniendo una salida clara del balón, que no avanza en bloque, que no avanza de manera escalonada. Claro, que está, le está costando más. Hemos visto ahí. Mira, Di María, disparo Di María. Interviene Arias. Sencillamente, Argentina no ha sabido adaptarse a las condiciones que requiere jugar en un escenario así. Yo creo que instintivamente le ha salido sus patrones habituales de juego. Ahí va Leo. Messi, el balón de Messi, que esta vez creo que ha buscado algo más de potencia, pero se le ha ido muy lejos de la portería. Soñar en tener su opción de clasificarse para el campeonato del mundo. Además es ganar a Argentina, que no se le gana todos los días y menos de esta manera. Di María, roja directa. Roja directa para Di María. Futbolistas, más problemas. Da Rosa mira hacia el área, mete un disparo que saca Carrizo. Parecía que... Torrico. Es que además queda mucho tiempo. Queda muchísimo partido. Pelota inteligente, balón al área, Botero, va a llegar el quinto, va a llegar el quinto de Bolivia. Hat-trick Botero, Luis Gatti, el lateral derecho, ha sido quien le ha metido el balón a Botero al desmarque. Y esto ya adquiere tintes de goleada, de las que pueden marcar época. Maradona se cruza de brazos, pero él es el responsable. Algo tiene que hacer, aunque lo que ha hecho de momento no le ha salido. Sobre todo por parte de Botero en ataque. Recordemos ese tercer gol. Cuidado, 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 que apunta, ha estado de llegar el sexto. Carrizo se ha confiado. Y Martins, que está también al límite, casi le roba la cartera. Sí, hablábamos precisamente de las características de Carrizo, ¿no? Que jugó un repechaje contra Australia. Repechaje en el que tuvo que hacer su regreso oficial a la selección argentina. Montenegro, dejó Daniel Montenegro para Leo Messi, que se mantiene en el partido. Leo Messi que mete ahí la pierna por detrás, no roba, pero Argentina, Martins, el balón colgado por Martins, que ha llegado a ser controlado. No había nada, ahí parecía que por un momento había pitado el colegiado, pero no hubo nada. El sexto, la pelota que había dejado atrás el jugador boliviano para que aparezca Torrico y con la pierna derecha marca el sexto, media docena. Que se lo merecía, digo, a título individual. Sabía Torrico, que le vas a decir. Por el partido que ha hecho, sí, sí. No digo que otra cosa, pero él personalmente yo creo que ha sido uno de los grandes triunfadores. Sorprendiendo, ¿podía ganar Bolivia? Sí, podía ganar, pero ganar de esta manera nadie lo podía prever.